A ver, Yulema, incremento porcentual. Ya vimos lo que era, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es? Que tú compras algo y tienes que pagar más. Por ejemplo, tú tienes que pagar para todo lo que compras en España el IVA. Y te meten un 21%. Entonces tú puedes hacerlo de dos maneras. Como lo hace tu prueba, así. Imagínate que compras un ordenador de 300 euros. ¿Vale? Y le tienes que meter un 21% de IVA. Entonces lo que hace tu profe es, multiplica, calcula el 21% de 300, que sería 21 por 300 partido 100, y esto da 63 euros. Y luego los 300 euros que tiene que pagar le suman los 63 y son 363. ¿Ok? Es lo mismo que tú haces, tú pones 100. Si hago un incremento del 21%, tengo que pagar 121 euros, 100 más los 21. Entonces, si tuviera que pagar 300, pagaría X. Entonces, X sería 300 por 121 partido 100. Y te da exactamente lo mismo. Solo que aquí, yo creo que solo tienes que hacer una cuenta y por eso te gusta más. ¿Vale? Y la disminución es cuando te rebajas. Imagínate que te compras una falda de, o un traje de 200 euros y te rebajan un 40%. Entonces puedes hacer 40% de 200, que sería 400 por 200 partido 100, que son 80 euros, y luego los 200 euros que tenías que pagar, le quitas 80. Tienes que pagar 120 euros. O lo hace como tú lo haces. Si te hacen una rebaja del 40%, tienes que pagar 100 menos 40, que es 60. Si tuvieras que pagar 200 euros por el traje, tienes que pagar X. Y X te da 120, que es lo, vamos a ponerlo. 200 por 60, partido 100, que son 120 euros. ¿Vale? ¿Tu profe qué quiere, que lo hagas así? ¿O le da igual? Entonces,